Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo no quería, hacía frío en la calle, había música dentro, no había cola para entrar. En el vídeo de hoy os traigo otro vídeo de... Sí. He vuelto, otra vez, y a la misma tienda, con la misma música. He estado en Primark. Primark, no sé cómo lo decís, para que veáis las cositas que tienen por ahí. Casi todo son cosas de la nueva colección, nuevas, pero hay también cosas bastante interesantes de rebajas que, si no me equivoco, yo creo que todavía las podéis conseguir en tienda. No me enrollo mucho más y empezamos. Antes de nada os digo que este vídeo no estaba nada preparado, de hecho no tenía previsto grabar compras en Primark. Pero es que me acerqué en rebajas y he visto un montón de cosas en rebajas, que sobre todo de zapatos, que ya os enseñé por cierto por Snapchat, que merece mucho la pena y que todavía seguramente estén en tienda. Así que empezamos. Bueno, lo primero que os quiero enseñar, este lacito que llevo aquí y este otro, que son los típicos, no son lazos, son los típicos pañuelos, para pañuelos bandana, que se llevan en los años 90, me parece que es los 90 o los 80, no lo sé, porque soy muy pequeña, no me acuerdo. Y estos de aquí cuestan, el pack de dos costaban, parece que son 2 euros o 2,50 euros, el pack de dos. La calidad no es muy buena, hay de distintos precios, hay otros dos que cuestan 4 euros, que son, la calidad es un poquito mejor, pero vamos, para lo que yo quiero, que es para ponérmelo aquí así en plan chuleta. Chuleta. En la muñeca, estos me sirven, y también para ponérmelo así de lacito en el pelo también me sirven, parezco Olivia, ¿verdad? Intentando averiguar las tendencias de esta primavera-verano, y el naranja va a ser uno de los colores que más, colores tendencia de primavera-verano. Y bueno, vi este jersey que voy a ir a cambiarlo de talla porque pensé que, me cogí una 40 y pensé que me iba a quedar ancho. Yo creo que me quedé muy ancho y no me queda demasiado ancho. Pero tiene un color naranja coral muy chulo. Y es de manga 3/4. Y bueno, es una de las cosas, todavía no tienen demasiadas cosas de primavera en tienda, pero es una de las cosas que ya tienen y que me gustó bastante. Lo siguiente es este vestido de aquí, que me pareció muy chulo, pero luego cuando me lo probé a mí no me queda muy bien. De hecho, no os lo voy a enseñar puesto porque no me queda muy bien. Y este tiene un precio, tiene una caída que está muy bien, la verdad. Se hace un vestido tipo camisero, el color caldero está muy bien. Y tiene un precio de 16 euros que está muy bien, es súper transparente. Desde aquí os estoy viendo la cámara. Y trae también un cinturón, es bastante largo y me gusta mucho el rollo que tiene, pero no me sienta muy bien. Quizás me pruebe otra talla a ver qué tal me queda. Las cosas fueron estos zapatos que ya os enseñé por Snapchat, que estos no están en rebajas. Estos cuestan, si no me equivoco, 16 euros y son de plástico, pero son súper blanditos. Porque a mí los zapatos de plástico normalmente me suelen hacer daño porque son muy rígidos. Pues estos son muy muy blanditos. Y son unas bailarinas así acordonadas. El zapato de Primark a mí me gusta mucho porque para mí es muy cómodo. Tengo el pie más bien ancho y estos Orman, sí, creo que se dice Orman, sí, dan como mucha talla a lo ancho. Eso se llama Orman, ¿no? Bueno, pues estos son los zapatos, que son pues las bailarinas estas que hemos estado viendo desde el año pasado anudadas. No sé si podéis ver ahí que hacen así como, tienen así un poquito de brillo, como si fuese esto de serpiente. Y son muy muy blanditas, me gustó que son muy blanditas. Y siguiendo con zapatos y de rebajas, me volví loca. Porque es que además quedaban, casi todos los pares quedaban en mi número, que yo uso un 40. Que esto ya es para primavera-verano y que son comodísimas y estoy muy contenta. Y que a ver si llega ya el calor para ponérmelas. Son estas sandalias de aquí abotinadas, costaban antes, pero sí, 20 euros pone aquí, y a mí me costaron 8. No son de piel, pero como os digo, para mí estos zapatos son bastante cómodos porque Orman, no sé si dice Orman. Porque Orman, no sé cómo dice, vamos, que los pies marca caben aquí perfectamente y... Todavía lo hay en tienda, ¿eh? Uno de los zapatos que estos los vi en Navidad y los quería, no los quería tanto como otros que os voy a enseñar antes, pero bueno, estos me parecían muy chulos y me alegro de no haberlos comprado. Son estos de aquí, que he quitado el precio porque ya los he estrenado. Creo que a mí me costaron 8 euros estos también, y son unos zapatos metalizados de muy parecidos a las bailarinas que os he enseñado antes, que son así acordonados. Y estos, pues sí, yo creo que me costaron 8 euros y costaban, no me acuerdo si 20 euros, no me acuerdo, chicas. Que sepáis que ahora mismo están a 8 euros. Y para mí, como os digo, son bastante cómodos porque son anchitos y me parecen muy bonitos. Ya los he estrenado estos. Estos sí que son unos zapatos que me los probé y reprobé. Son estos de aquí que los sacaron en Navidad. Tenían un precio de 15 euros y...
Yo los compré por 6 euros, me parece. Bueno, son unos zapatos que no son los zapatos más cómodos del mundo, estos que no... Son anchos también, pero no son comodísimos porque no sujetan muy bien el pie. Pero son de purpurina, son de glitter, como podéis ver ahí. Y bueno, yo estaba enamorada de estos zapatos porque yo siempre he sido un poquito Barbie y un poquito Cenicienta. Y bueno, ya los tengo por 6 euros. De estos sí que había bastantes... Sí había bastantes, pero casi todos eran en números como 40, 38, 39, más o menos esos números son los que quedaban en el Primark o Primark de Gran Vía. Termino con zapatos, estas otras sandalias abotinadas, que estas son comodísimas, comodísimas. Son muy años 90 también, porque tienen el tacón bastante ancho, pero no son tan como las de los años 90, que no es que yo las llevase, que sí, sí, sí. Y son acordonadas, se dilatan aquí. Tienen esta tira de aquí, que normalmente estas tiras a mí me suelen fastidiar porque me aprietan los deditos. Pero esta no, porque es, como os digo, bastante ancha y tienen este tacón ancho de aquí. Y estas creo que me costaron 6 euros, no, estas me costaron 8 euros y tienen un precio de 20 euros. No son de piel, pero bueno, están bastante bien. Fue esta camisa de aquí, que esta ya la he estrenado también, me la he puesto varias veces de hecho. Es esta camisa de aquí con estos bolsillos bastante grandes. Es la típica tela que, bueno, no llega a ser una tela de buena calidad, pero tiene una calidad que está bastante bien. Aquí una presilla para agarrarlo, meterlo por aquí y agarrar la manga. Que me gusta cuando la llevo agarrada, pero no me gusta cuando no la llevo agarrada porque se ve esto de aquí colgando y eso no me gusta. Es bastante transparente, pero bueno, poniéndose un sujetador de color carne no se nota, y si no te importa que se note, a mí no me parece que quede un efecto feo. Y esta costó, me parece, 16 euros. Y otra de las cosas, esta camiseta con una abertura aquí, de canalé, en color caldero también. Esta tiene un precio de 10 euros. Y bueno, no sé qué deciros de esta camiseta. No sé si me gusta o no me gusta. Porque me queda... No me queda exactamente como yo quería, pero bueno, el precio está muy bien. 10 euros está bastante bien. Es más larga por detrás que por delante. Y quizás me cojo una talla más para que me quede más amplia, porque esta tela se suele pegar bastante al cuerpo y quizás sea eso lo que no me gusta. Una de las cosas que estoy enamorada de ella, pero tiene una historia, es esta sudadera, que esta sudadera es de chicos, yo me cogí la XL, o sea que... No sé si veis ahí el logo, yo no sé vosotras, esto es como lo de qué ves en la mariposa, esto es una cosa así rara. Cuando yo la compré, me compré esta sudadera diciendo, ma, me gusta a mí esta sudadera de Superman. Cuando llegué a casa, se la enseñé a mi novio y dije, ¿qué te parece? Que esta es de chicos. Y me dijo él, es que a mí Batman. Y dije yo, ¿Batman? ¿Cómo que Batman? ¿Batman? ¿Cómo que Batman? ¿Batman? ¿Cómo que Batman? Y de repente dije, ¿pero qué es esto? Si es Superman y Batman. Y mi hermano, que es un jovenulo, me ha explicado qué es lo que quiere decir esto de aquí. Y es que van a sacar una peli que es una fusión entre Batman y Superman. No me enteré mucho, pero bueno, el caso es que me fastidió un poco porque bueno, yo pensé que me había comprado una sudadera de Superman. Pero bueno, queda bastante bien, tiene un poquito, es un poquito como de felpa por aquí, no tiene pelito. Y yo me la cogí muy grande porque me gusta que me quede muy suelta y muy grande. Bueno, fueron estos pantalones que me los llevé sin probar y cuando me los probé en casa dije, ¡uy, qué bien sientan! Y la tela no está nada mal. Son estos pantalones que ahora en primavera vamos a ver bastante, que son de tiro alto, pero están también como anudados o atados en la cintura. Tienen bolsillos. Y estos creo que costaron 16 euros. Por cierto, el precio de la sudadera me parece que fueron también 16 euros. Un precio estándar ya en Primark, todo 16 euros. Y son de los que se estrechan un poco más en la pierna. Ya los he estrenado y me gusta bastante el efecto. Estos los podré usar en primavera también, pero ya en verano no, porque tiene una tela un poquito gorda. Son los mejores algodones que he probado en mi vida. Ya os los he recomendado en muchos vídeos de Primark porque me parece que están súper bien. Estos de aquí vienen... 100 discos, son muy grandes, son de los que no se deshacen, absorben el producto muy bien y cuestan 2 euros, los 100 discos cuestan 2 euros. Hay otro tamaño un poquito más pequeño que creo que es por aquí y cuestan 100 euros, o sea, cuesta 1 euro y vienen 50. Y los otros son estos de aquí que son más pequeños y cuestan 0,75 y vienen 120.
Tiene una calidad muy buena estos algodones. Que un pack de estas toallitas desmaquillantes que son para piel sensible, cuestan unas 50, vienen dos packs de 25 toallitas. Y bueno, las compré sobre todo para usarlas cuando estoy muy maquillada, para quitarme un poco de maquillaje al principio. No son las mejores toallitas del mundo, aunque a mí no me gusta, hace mil años que no uso estos productos, era yo una jovenula cuando los usaba. Pero bueno, no están mal, cumplen lo que yo quería, que era retirar un poco el producto. No son las que más impregnadas están, pero no me dejan la piel tampoco muy, muy, como os diría, muy sensible o muy alterada. Hay de varios tipos, para pieles más grasas y pieles más sensibles como esta. Fijaos ya cómo la llevo, es esta vela de Primark, esta me costó 4 euros. Está ahí encendida, a ver si vamos a salir ardiendo. Me costó 4 euros y esta tiene un olor a té blanco y lino. Olor como a limpio. Y bueno, como os digo, esta me costó 4 euros, a veces las ponen en promoción y cuestan 2 euros, como una que me compré de rosas que ya he terminado. Y lo que me gustan de estas velas, aparte de que son grandes, que huelen bastante bien, y bueno, 4 euros no está nada mal, es que luego aprovecho el envase. Os voy a enseñar cómo, bueno, pues esta es la vela ahora mismo. Y este es el envase de la vela que ya utilicé, la de rosa, que la terminé antes de ayer y ya lo he utilizado. Y es que no sé muy bien si lo voy a utilizar para algo de cocina, porque se limpia muy bien y ya no quedan residuos. Ahí queda un poco de la pegatina, que la tengo que quitar bien. Son de estas herméticas y quizás meta algo de cocina o quizás meta algo de discos desmaquillantes o algo así. No lo sé muy bien, pero son unos tarros que merecen mucho la pena. Por 4 euros vela y tarro me parece que están muy muy bien. ¿Cómo lo he limpiado? ¿Cómo le he quitado el resto de la cera? La he metido en el microondas. Al meterla en el microondas, toda la cera se queda muy líquida. Luego lo que tienes que hacer es echarlo en otro envase. No lo echéis por el fregadero porque se solidifica y puede atascarlo. Luego lo eché en otro envase y ahí ya lo puedes tirar. Que sepáis que también vi que había las velas de edición de Navidad, tipo de estas. Todavía las suelen tener, aunque ya no es Navidad, todavía las tienen. Tienen los tres colores, que eran el plateado, el dorado, es que las tengo por ahí, y el rojo, que huele muy bien. Bueno, yo aquí he echado parte de la vela que he quitado antes de rosa, y me quedaba un poquito de esto, no sé qué voy a hacer, pues tirarlo todo. Bueno, tirarlo todo no, porque quiero aprovechar el bote. Pues nada más, espero que este vídeo os haya gustado, espero que este vídeo os haya entretenido. Si os ha gustado, no olvidéis dejarme deditos arriba. Si no estáis suscritos al canal, no olvidéis suscribiros. Nos vemos muy, muy pronto. Gracias por estar ahí. Chao.